Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. La atmósfera prepartido está siendo maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Sabremos más sobre los equipos dentro de poco. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. La primera parte ya está en marcha. Taconam. Markel Vergara. Maximovic. Shibasaki. Juega hacia la banda. Antunes. Intenta colar ese balón. Hugo Mayo. Cabral. Decide buscar el hueco. Nadie consigue llegar. ¡A ver ese disparo! Buscando amplitud. Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. Vaya, eso sí que no se ve todos los días. Getafe trata de crear juego. Una lección de juego combinativo. Jozabed. Getafe marca al rival y presiona mucho en este principio del partido. Mete bien el pie y la roba. La pone de arriba y cabezazo. Jozabed. Estamos en el ecuador de la primera mitad y el marcador sigue inamovible. Jozabed. Jozabed abre el campo. Pasan a la alternativa. Getafe trata de crear juego. ¡Oportunidad de gol! Buena intervención del guardameta. ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Tiene muchas opciones. A ver a qué jugador envía la pelota. Tendrá que buscar una nueva jugada. Balón por alto entre líneas. Aspas. Antunes. Se hace con ella. Jozabed ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido. Sí, la defensa rival ha estado muy rápida, ¿eh? Y le ha cerrado todos los espacios. Está clarísimo que saben que es el hombre más peligroso. Intentan cortar todas sus acciones. La controla Aspas. Pareció falta y el árbitro la señala. ¿Tirará a puerta desde ahí? ¡Aspas! ¡Qué parada tan
espectacular. El disparo ha sido bueno, pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero. Bruno González. Maximovic avanza por el centro. Trata de colarla entre la defensa. Estaba donde no debía. Hombre, tiene que mejorar sobre todo la sincronización, ¿eh? Y ahora tiene en sus pies la pelota sobre el otro lado. Lobotka. Manda un pase en largo. La hacen de cabeza. Sisto. Tiene carril para correr por la izquierda. Ah, ya son demasiados pases interceptados como este. Alguien tiene que tomar la batuta. Lobot. Avanza por el centro. ¡Se va solo! ¡Qué bien supo ganarle el balón en la defensa! Es fácil ver a dónde iba a parar esa jugada si no la interrumpen. Se ha quedado sin espacio. ¡Llega la ocasión! El remate parecía bastante sencillo, también es verdad que desde aquí se ve todo muy fácil. Pero es que la defensa estaba tan preocupada marcando al hombre con el balón que pudo entrar en el área facilísimo. Y se rompió el candado, 1-0. Han conseguido ponerse por delante, por fin, pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción. Lobotka. Abre el juego a las bandas. ¡Jozabed! Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Vaya! ¡Golpeó el cuero con confianza! ¡Y ahí está el resultado! ¡Es gol! ¡Lo han logrado! ¡Se restablece la igualdad! ¡Un gran cabezazo para rematar un gran pase! Un cabezazo sensacional, ¿eh? Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Será saque lateral. ¡Puede intentarlo! ¡Remata! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! Consiguen ponerse por delante en el marcador. Bueno, fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación. Una primera parte muy entretenida con alternativas en los dos equipos. Solo un gol separa a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol y tres goles para disfrutar. 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. Hemos visto tres goles en la primera mitad, pero ventaja mínima, 2-1. Se indica el inicio del segundo tiempo. Cabral.
Lobotka. Hugo Mayo. Busca una fisura en la línea defensiva. La pone rasa. La manda lejos y no se complica. Jozabet intenta superar la defensa por bajo. Ofal. Sí, señor. ¡Qué bien salió al corte! Shibasaki trata de colarla entre la defensa. ¡Avanti! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Portillo se encargará del lanzamiento. ¡Se le va buscando el remate! ¡Mala, mala definición! Aspas. Sisto. Intenta colar ese balón. Jorge Molina acaba de estrenarse como goleador en el partido. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Llega la ocasión. Como esperaba. Han demostrado una cosa importantísima en fútbol, que es tener un gran carácter. No asumen la derrota sin más. ¿Qué se puede decir ante eso? De nuevo tablas en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Markel Vergara. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Portillo. La intenta deslizar a través de la defensa. Intenta colar ese balón. Prueba el pase al hueco con... ¡Vamos! ¡Gol! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! Una fantástica definición nacida de una volea espectacular. Ese remate es en Tarácate. Fue ver la pelota, ir a por ella y enganchar una magnífica volea para definir con una calidad, déjame recalcarlo, exquisita. Vienen un gol de ventaja. Jozabet. Lobotka. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área. Portillo. Intenta superar la defensa por bajo. Lobotka. Getafe, que no tiene movimiento en el banquillo. Un gran esfuerzo. Para arriba. La controla Bufal. Busca una fisura en la línea defensiva. La manda bien lejos para alejar el peligro. Es saque de banda. Jozabet trata de colarla entre la defensa.
Portillo. Getafe trata de buscar esa chispa. La intenta deslizar a través de la defensa. Markel Vergara. Portillo. Markel Vergara. Jozabet. Jozabet utiliza ese espacio en la banda. Centro al área. Y llega a tiempo para despejar. Buen robo de balón y contragolpe. Se va el solo hacia arriba. Busca algún apoyo. Llega la ocasión. Demasiado lejos. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Hugo Mayo busca una fisura en la línea defensiva. Centro templado. La bombea fuera de peligro. Pasan a la alternativa. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Buena salida. Cristóforo intenta superar la defensa por bajo. Parece que sale de esa. Vuela en plancha. Han tenido la oportunidad de sentenciar. Una gran intervención que sirve para que su equipo pueda seguir soñando. Buena parada. ¿Quién pescará el balón? La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Juega hacia la banda. Trata de colarla entre la defensa. ¡Aspas! ¡Tenemos una señora ocasión! Se están quedando sin tiempo ya. Tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Intenta colar ese balón. ¡Enchufa una volea! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! Se han vuelto a meter en el partido. Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición de libro. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Entramos en el tramo final del partido con el marcador de nuevo igualado. Ahí está, es el final del partido. ¡Qué festival de goles! ¡Gran empate! Muchos tantos, se lo ha pasado el público a lo grande, pero nadie tiene la victoria. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Para ganar hace falta más. Más intensidad, más fortuna, más ganas. Yo diría que más de todo, y el rival no estaba por la labor de dejarse perder. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Gracias. Siempre es un placer trabajar contigo.